Comienza Si conocieras el amor de Dios en Radio HM. Con Paco Baena y Clara Rodríguez desde Sevilla. Oh Señor, renueva tu espíritu, que renueve la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre los corazones de tus fieles, sobre todos y cada uno de los oyentes de este programa, en este momento. Veni, Santo Espíritu. Quizá estés en la cama, quizá estés viajando, cuidando a algún enfermo, quizás estés solo, en cualquier situación en que te encuentres. Ten la certeza de que el Espíritu del Señor baja a ti. Oh Señor, que sanas los corazones, que vendas los corazones afligidos, que curas todas las heridas. Oh Señor, cuyo poder es infinito. Oh Señor, que te cernías sobre las aguas y has dado origen a la Iglesia y la sostienes. Ven a cada uno de nuestros oyentes y envuélvelos en la brisa, en el aliento divino de tu amor. A cada uno de nosotros, a cada uno de los oyentes de este programa, tu amor, tu aliento divino, que todo lo renueva, que todo lo crea. Tú, que eres hálito de vida, de santidad, Señor, haznos experimentar, porque solamente en ti podemos decir: Jesús es el Señor, que nos amas, que estás con nosotros. Aumenta en cada uno de los oyentes, oh Espíritu Santo, Dios eterno, la fe, la esperanza y el amor. No hace falta irse tan lejos para ver personas que nos necesitan, personas que tenemos a nuestro alrededor. Me gustaría animar a todas las comunidades parroquiales a que tengan un apostolado más bien de misericordia y de caridad. En nuestras parroquias debería de predominar la caridad. El apostolado de la salud, como decía Benedicto XVI, dijo en una ocasión, tenemos que ser cada miembro de la pastoral de la salud como una caricia de Dios al enfermo, como una caricia de Dios a la persona que visitamos en su hogar, en la residencia de ancianos, en los hospitales, allá donde vayamos, que sea una caricia de Dios. Que se le vea la felicidad en su cara cuando vamos a visitarla en el nombre de Dios. Quizás esa persona no necesita nada más, simplemente ser escuchada. Esa persona necesita cariño, amor, caridad. Tú que perteneces quizás a esa pastoral de la salud de tu parroquia, o tú, religioso y religiosa, que atendéis enfermo, vemos a Cristo vivo en esa persona. Vemos a Cristo sufriente en esa persona, en ese abuelo, en esa abuela. ¿Cómo nos esperan ellos en cada momento? No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Nos esperan sonriente y con ganas de que estemos allí.
a veces con una alegría, otras veces con menos alegría, pero siempre nos esperan, porque realmente esperan a Cristo que va a ellos en ese trocito de pan y que ellos toman con tantas ganas y deseo. Y después cuando nos ponemos a hablar con ellos y a escucharlos, solamente cogerle la mano, una caricia, un Dios te quiere, Dios te ama, por eso estoy yo aquí, porque Dios me manda para decirte que te ama. Qué bonito, hermano. Y cuando se dice desde el corazón, cobra más sentido y más vida todavía. Muchas veces cuando estamos en casa de una persona a la que estamos visitando, esta persona nos cuenta, algunas veces nos puede contar hasta la misma historia en varias ocasiones, en varias visitas que hacemos, y nos cuenta la misma historia. Pero quizás esa es la historia de su vida. Esa es su historia. Esa es la historia que te quiere compartir. Y nosotros tenemos que estar agradecidos de que nos comparta esa historia, que es su historia, que es íntimamente su historia personal. Y la comparte con nosotros, con prácticamente extraños. Y no es verdad que en muchas ocasiones decimos siempre, hay que ver que nos dan más a ellos a nosotros que nosotros a ellos. Y es así, querido hermano. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos dejó ya el modelo de pastorales. Él dijo que cuando tuve hambre me disteis de comer. Cuando estuve enfermo me visitasteis. Cuando estuve en la cárcel fuiste a verme. Cuando estuve desnudo me vestisteis. Esas son las distintas pastorales que hay, los distintos apostolados que hay dentro de la iglesia. Y nosotros, dentro de la pastoral de la salud, tenemos una gran misión, una misión importantísima: atender a las personas necesitadas, atender a las personas que se sienten solas. Querido hermano y querida hermana, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esos fueron los dos mandamientos más importantes que decía que encerraba la ley. Eso lo dijo Jesucristo, no lo digo yo. ¿Y con nuestro prójimo más cercano qué hacemos? ¿Queremos ir a ayudar al hermano que nos necesita y que está desvalido y que necesita calor y que necesita cariño, que necesita una mano? Y quizás tenemos a una persona al lado nuestra que también nos necesita. Realmente, hermano, piensa que porque tú vayas a atender al de la calle, que también hay que atenderlo, claro, pero si tú lo tienes dentro de tu casa, si tú lo tienes al lado tuya cada día, una persona que necesita de tu cuidado, de tu amor y de tu cariño, o quizá nuestra madre, nuestro padre que ya viven solo porque ha fallecido, o bien nuestro padre, nuestra madre y viven solo, ¿le acompañamos realmente cuando nos necesitan o los dejamos ahí y los visitamos un día a la semana si acaso y no nos preocupamos? Nuestros hijos, nuestras personas más cercanas, ¿por qué no las atendemos? Quizá tenemos que atenderlo antes a ellos, ¿no te parece? En cualquier caso, querido hermano, querida hermana, vamos a hacer caso a lo que nos dijo Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a llevar el amor de Dios a nuestros hermanos que lo necesiten, sea cual sea, pero enfocándonos en la pastoral de la salud, vamos a llevarle a esa persona que visitamos, no solamente vamos a llevarle el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que está muy bien, por supuesto, le llevamos a Cristo mismo vivo, le llevamos hasta su casa, hasta su corazón, pero también tenemos que llevarle nuestro amor, nuestro cariño, nuestra bondad y nuestra caridad, y decirle que los queremos, que los amamos y que Dios les ama. El que se sientan queridos y amados, eso quizás necesiten más de nosotros, ese calor y ese cariño, que cualquier otra cosa. Por lo tanto, querido hermano, cuando vaya a visitar a este enfermo, a este abuelo que tú visitas normalmente, habitualmente, tu pastoral, no vayas con prisa, no vayas con prisa,
Querido hermano y hermana, no vayas con prisa. No seamos funcionarios de la fe. No repartamos el amor de Dios como si fuera funcionario, cumpliendo con un horario. Vamos a ser realmente acompañadores. Vamos a ser realmente hermanos de nuestros hermanos. Vamos a ser realmente hijos de Dios. Vamos a ser apóstoles en la calle. Y vamos a ser realmente discípulos de Cristo. Solo si realmente vamos al corazón de la persona que visitamos, llegaremos con el corazón de Cristo y de María al corazón de nuestro hermano. Querido hermano, querida hermana, ama al prójimo como a ti mismo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a emprender este apostolado desde el amor, con el amor y para el amor. Oh corazón inmaculado de María, desbordante de bondad, muestra tu amor por nosotros, que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los pueblos. Te amamos inmensamente. Imprime en nuestros corazones un verdadero amor, que nuestro corazón suspire por ti. Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caemos en el pecado. Tú sabes que nosotros los hombres somos pecadores. Con tu santísimo maternal corazón, sánanos de toda enfermedad espiritual. Haznos capaces de contemplar la bondad de tu maternal corazón, para que así nos convirtamos a la llama de tu corazón. Amén.